chiste envidiamo. No, 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 chiste... ma no. Escucha bene, ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo sin la S. Ci vediamo. Ci vediamo. Bueno, a ver, y para saludar en italiano. Buongiorno en la mañana. Buon pomeriggio en la tardecita. Y buonasera en la noche. Ay, no, son muchas cosas. Ah. A ver, a ver. Buongiorno. Buongiorno. Ma tu la cita sei particolarmente boba balaiconica. Presta attenzione. Que bueno, no voy a llorar, si me da coraje. Tiene usted de chiquito, lo tiene de fregoncito del... Pues precisamente por eso no crecí, por las equivocaciones de la gente. Yo nací para otras cosas, no para cargar bultos. ¿Qué no me ves la pinta? Soy fino hasta los más pequeños detalles. Mira, tengo estilo para caminar. Estilo para vestir. Soy un dandy. Estilo para comer, tengo mi pedazo de pan, mira, se come aristócratamente así. Yo no nací para cargar bolsas de mandato. Pues por lo que veo, usted no nació para nada bueno, ¿eh? ¿Cómo que para nada bueno? Pues no. Yo nací para la alegría de las mujeres, para que sea... Sí. ¿Qué? ¿Para? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, se ríe mucho con usted, ¿no? Para Piccolo. 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 Ay, es que me canso. Lolo es chico, ¿verdad? ¡Cierto! Ve, sobrina, Inocencia aprendió perfectamente italiano. ¿La chata? ¿Sí? La chata no sabe ni... No sé qué digo a los que... No sabe nada italiano, mamá. Los daneses no pueden nunca hablar bien italiano. El idioma del Dante. El idioma de Dante no, pero italiano sí, ¿verdad? Ma certo, sí, sí. La Inocencia parla molto, molto bien italiano. Pues no lo creo, ah. no lo creo. Ah, ¿no? A ver, ¿cómo se dice en italiano sinvergüenza? Chincachones. No, no, Inocencia, más calzoni. Más, ¿qué? Bueno, hay unos con más calzones y otros sin calzones. Pero chiche dice, ¿no? Ah, sí, a chiche dice. Ahorita me voy a convencer si perfecto, habla italiano. Perfecto. A ver, ¿cómo se dice en italiano árbol que crece torcido? Jamás su tronco endereza. Así no es el dicho primero. ¿Cómo no? A ver, ¿cómo es? No. Se dice, árbol que crece torcido, se le caen los pajaritos. Y eso en italiano se dice. A ver. Arboloni con tromboni chueco, azotoni de volatis. ¡Bravo, buenísimo! ¿Es italiano eso? Perfecto. O si eso es italiano, yo soy gigante, ¿qué va a ser italiano? Árbol con tronco ni checo, ni qué checo. Ay, ¿por qué chavo? Bueno, voy a descansar porque estoy muy agotado, ¿eh? Chao, tío, chao. Con permiso, me voy a acostar. No, nada de que se va, últimamente. Tiene que ayudarme. ¿A qué? Eche la bocha a la cochina. Andiano, Pues yo me largo. Ándale, Andiano. Bueno, pues voy a hacer la comida. Oh, ¿yo puedo ayudar en la cocina? Ay, no, perdón, chiña. Pero ya de espagueti ya chole. Bueno, yo voy a la cocina, ¿eh? Oye, ¿qué viene? Habla italiano, sé si lo liga, la verdad. No, eso me operaron desde chiquita. Ah, ese Lolilo te quiere decir que sé que más que conoce, no sé nada. ¿Qué sabe? Ahora quiere que hable polaco. No lo entiendo. Mira, sobrina. A ver, yo me hago por también en español, pero yo. Mira, seguimos con la selección de yoga. Seguimos con la selección de yoga. Tengo que hacer mis ejercicios de yoga. Sí. ¡Ah, magnífico! ¿Qué? Desde que tú haces el servicio, yo te enseño el italiano. ¡Vamos! ¿Sí? Bueno, mientras yo hago el ejercicio.